tal, amigos de Venta Canadá? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión en vivo. Y el día de hoy tenemos una plática muy buena porque vamos a platicar con Minerva Rojas en este directo. Y ella es la directora de reclutamiento internacional para Latinoamérica. Y ella nos va a platicar un poco sobre cómo ustedes pueden cumplir su sueño de estudiar y trabajar en Canadá, en el college número uno en todo Canadá para estudiantes latinos. Hola, Minerva, ¿cómo estás? ¿Nos acompañas? Todavía falta, aparentemente, todavía no nos estás en vivo acá en el Instagram. Hola, buenos días o buenas tardes a todas las personas que nos ven. Sí, estoy lista que me des acceso en Instagram también. Listo. Listo, aparentemente ya te di acceso en el Instagram. Listo, ahora sí ya estamos. Las dos plataformas funcionando al mismo tiempo. Muchas gracias a todos por su paciencia. Y bueno, obviamente les recuerdo a toda nuestra audiencia, a todos los que nos están acompañando en las dos plataformas, que bueno, la Expo Vente a Canadá ya es la semana que viene. Es decir, el día martes, miércoles y jueves de la semana entrante, 18, 19 y 20 de mayo, Minerva Rojas, así como 25 instituciones más, nos van a estar acompañando en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, ahí en la feria virtual de ventacanada.com. Es muy importante aclarar que no es un en vivo, no es un directo, no es Facebook Live ni Instagram Live. Todo va a ser en nuestra plataforma de ventacanada.com. Y ahí ustedes van a poder ver los diferentes stands, los diferentes puestos de las instituciones educativas de todo Canadá y van a poder platicar exclusivamente y de forma virtual con Minerva Rojas, así como otros representantes de Centennial College que les van a dar su tiempo para aclarar todas las dudas que ustedes tengan de cómo pueden ustedes cumplir este sueño de estudiar y trabajar en Canadá. ¿Cierto, Minerva? Así es, vamos a estar con todos los amigos de Venta Canadá que tanto extrañamos y de verdad estamos deseando volver a verles en persona, pero bueno, la pandemia lamentablemente sigue, no por mucho más tiempo, y tenemos que hacer estas ferias virtuales y la próxima semana, 18, 19 y 20 de mayo, ahí estaremos yo personalmente junto con mi compañera Claudia Bautista para ayudarles en todo lo que necesiten. Y también el 18 de mayo, martes, a las 11 de la mañana de Colombia, de México, va a tener, no, 10 de la mañana, creo que 10 de la mañana. 10 de la mañana. 10 de la mañana es tu primera exacto, sesión. 10 de la mañana de Colombia, de México, del próximo martes tendrá lugar la conferencia de Centennial College, que yo la daré con mucho gusto y pues les daré a conocer todo lo que hay que hacer para venir a estudiar a Canadá y con Centennial College. Y es muy importante destacar que esa sesión que va a tener Minerva es muy diferente a la del día de hoy. El día de hoy solamente vamos a platicar a modo informal y conocer un poco más sobre Centennial College, dónde están ubicados y detalles importantes, pero a grandes rasgos. Y ya el día de la feria, bueno, Minerva se prepara con sus diapositivas, les muestra los campus, les muestra todo lo relevante sobre Centennial College y también van a poderle hacer preguntas en vivo y si no alcanzan a hacerle las preguntas ahí mismo, se van a poder pasar al stand virtual de Minerva y ahí le van a poder mandar un mensaje privado en donde va a estar atendiendo solo dentro de estas 3 horas, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hora México, Colombia y Ecuador, y van a estar presentes en Centennial College los 3 días de la feria. Entonces, si a ustedes no se les acomoda el día martes, pueden ingresar el día miércoles o el jueves dentro de este horario y van a poder platicar con Minerva y los representantes de Centennial College, que esta es la gran oportunidad que ustedes tienen de entrar en contacto con los representantes y ahí en directo, ¿verdad, Minerva? Así es, creo que es una oportunidad de oro para pues aclararles las dudas que tengan sobre algún programa en particular, si no saben todavía qué programa, pues es también una buena expo para que descubran todas las instituciones que hay en este país, vayan viendo cuál se les acomoda más por el territorio, la provincia, la ciudad y vayan aprendiendo de toda la oferta académica que cada una de estas instituciones que va a haber la próxima semana tiene para estudiantes internacionales, que es muy amplia. Lo hablo por Centennial, yo sé que tenemos muchos programas, pero seguro que mis compañeros también tienen unos programas muy atractivos para ustedes. Así es, y bueno, como estamos en este en vivo, estamos transmitiendo totalmente en vivo, les recuerdo a la audiencia que ahora es el momento en el que nos hagan sus preguntas para podérselas hacer instantáneamente a Minerva y resolverlas lo más que podamos ahorita. Y también resolver la mayor cantidad de dudas posibles antes de la feria. Pero bueno, Minerva, vamos a empezar por el inicio.
dónde está Centennial College, y aunque esto también ya lo hemos visto en otros webinars, creo que nadie lo explica como tú lo explicas. ¿Cuál es la diferencia de un college y una universidad? Mira, yo creo que ahora te voy a cambiar la respuesta, que ¿dónde está Centennial College? Yo creo que ahora Centennial College está en las casas de todos los estudiantes que están estudiando con nosotros, ¿no? Gracias a la educación online. Ahora estamos pues más cerca de nuestros estudiantes desde sus propios países. Pero bueno, físicamente Centennial College está ubicado en la provincia de Ontario, en la ciudad de Toronto. Es donde tenemos nuestros 7 campus, que esperamos abrirlos muy pronto para que las clases vuelvan a ser presenciales. Y sí, he hablado que somos Centennial College, somos una institución de educación superior llamada Community College. Ese es el nombre completo de los colleges públicos en Canadá. Recuerden, en Canadá tiene mucho prestigio y se recomienda que elijan más la educación de un college público que de una institución privada, porque los programas ya son reconocidos por la industria, no van a tener problemas en cuanto al permiso de estudios ni del Post-Graduation Work Permit, y luego pertenecemos al gobierno de Canadá. En Canadá, pues es importante que conozcan que hay 2 instituciones muy reconocidas para los estudiantes que han terminado el bachillerato. Están los community colleges y las universidades. Las universidades en Canadá ofrecen una educación más tradicional, programas más teóricos, y ahí encuentran los bachelor's degree, que son los pregrados o licenciaturas de 4 años. También están los masters, maestrías, y los PhD o doctorados. Yo sé que muchos de ustedes empiezan buscando programas de universidades en Canadá, pero luego descubren los precios, los requisitos de admisión y se asustan y se creen que Canadá no es para ustedes, y no es así. Quizás una universidad canadiense inicialmente no es la mejor opción para ustedes, por eso muchos estudiantes internacionales, yo diría que la mayoría de ellos, empiezan su educación en Canadá a través de los community colleges, que ofrecemos programas necesarios en la comunidad, en la economía donde estamos ubicados. Y ahí es una pedagogía muy diferente, más dinámica, más práctica. Cubrimos las necesidades que requiere el mercado laboral para que el estudiante ya salga listo para trabajar. Y son programas más cortos, que ayuda al estudiante internacional en un tiempo más corto conseguir una credencial canadiense y salir ya a trabajar con la oportunidad de calificar al Post Graduation Work Permit. Y bueno, en cuanto a qué programas, qué títulos van a encontrar en un college, es si ustedes ya han terminado el bachillerato o la preparatoria o el colegio, depende dónde nos están viendo, yo sé que usan diferentes términos, pues pueden estudiar un certificate que dura 1 año. El diploma ya tiene una duración de 2 años y el diploma avanzado o el advanced diploma dura 3 años. Si ustedes son graduados de la universidad en su país de origen y quieren venir aquí a Canadá, les recomiendo que consideren la opción de un graduate certificate o posgrado o especialización, que suele durar principalmente 1 año. O también Centennial College ofrecemos los fast track, los programas fast track. Yo creo que te he contestado así, bueno, brevemente no, pero a la pregunta. Claro. Perdóname, aquí tuvimos un problema en Facebook que no me escucharon. Vamos a iniciar con las preguntas. La primera pregunta de Tammy Contreras es, mi pregunta es, ya que estudiar inglés en Canadá no permite trabajar, ¿se puede estudiar inglés desde Chile y la carrera allá? Ahora mismo, con esta educación online que hemos visto obligados a sumergirnos todos, ¿no?, por el COVID. Ahora mismo hay estudiantes que están empezando a estudiar el programa de inglés como segunda lengua online, llegar a cierto nivel,
que es el nivel requerido por el programa principal de Centennial, y ya luego llegar a Centennial College, llegar a Toronto para empezar el programa directamente. Sí es posible. Es cierto, como me preguntabas, Steven, que los programas de inglés como segunda lengua, los programas de francés como segunda lengua, por leyes de inmigración, no califican a permiso de trabajo, ni tampoco cuentan para el permiso de trabajo al graduarse. Pero Centennial College tiene unos programas muy buenos que se ofrecen para aquellos estudiantes internacionales que tienen un inglés intermedio, que son los llamados foundations, ¿no? Hay 6 programas diferentes, desde negocios, tecnología, turismo, etcétera. Y esos programas duran 8 meses en su totalidad, lo que equivale a 2 semestres, un año académico. Y a esos programas sí tienen los beneficios de poder trabajar mientras estudia, 20 horas a la semana el estudiante, dentro o fuera, la pareja acompañarle con un permiso de trabajo abierto, y luego al terminar ese programa, bueno, el estudiante ya tiene el nivel avanzado para entrar al programa principal con Centennial, cumpliendo ese requisito, claro, de inglés y acumulando ya un año del permiso de trabajo. Y una forma de llamar este tipo de programas, o sea, se llaman foundations y no es inglés como tal, pero es como verlo como un inglés técnico o un inglés para negocios, en el caso del business foundations. Entonces, es importante ver esa opción para aquellos que no tienen el inglés adecuado para ingresar a una carrera directamente, pues es una gran opción. Sí, la verdad que tienen muchos beneficios, no solamente académicamente, preparan muy bien al estudiante en las habilidades generales del inglés, pero haciendo hincapié en ese tecnicismo de cada área y luego pues todos los plus del trabajo, ¿no? Muy buenos programas, pero recuerden, tienen que tener un inglés intermedio y eso lo vamos a evaluar haciendo el examen interno, el examen de admisión propio que tenemos en Centennial College, lo pueden hacer ustedes online, y para los foundations deberían conseguir el puntaje de 141. Muy bien. Bueno, por acá nos pregunta que si podemos repetir cómo le llaman a esos programas que permiten estudiar y luego quedarte a trabajar. Ok, este es un dato muy importante para todos. Los programas que te permiten estudiar y trabajar al mismo tiempo y después obtener el permiso de trabajo posgraduado son todos los programas de estudios superiores en una institución pública que sean a tiempo completo, y estos son los requisitos que da el Ministerio de Inmigración. ¿Verdad, Minerva? Sí. Así es, o sea, es bueno que revisen la página oficial de temas de inmigración canadienses, que es canada.ca. Ahí pueden ir al botón de búsqueda y escribir DLI. DLI, que significa Designated Learning Institutions, y ahí ven todas las instituciones educativas que tiene Canadá, o sea, con ese número propio otorgado por el gobierno de Canadá, es como nuestra cédula para que nos entiendan, y ahí les va a especificar qué instituciones y qué programas de esas instituciones califican para conseguir ese PGWP, ese Post Graduation Work Permit. Esa es una información que la pueden encontrar en la página oficial del gobierno de Canadá. Canada.ca, CA de Canadá. Y fíjate que para hacerle la vida más fácil a toda la audiencia, nosotros en Vente a Canadá vimos que es muy complicado que estar buscando estos recursos o estar investigando toda esta información porque está regada en diferentes páginas del gobierno de Canadá. Entonces, lo que hicimos en Vente a Canadá, cuando ustedes acudan a la feria virtual la semana entrante, ustedes al momento de entrar al perfil, por ejemplo, de Centennial College, ustedes van a poder ver toda la información de Centennial, van a poder ver el número de DLI y le van a poder dar clic y los va a llevar a la página oficial del gobierno de Canadá, en donde les va a mostrar todos los programas, y esto pasa con todas las instituciones. También le pueden dar clic ahí en la información para los requisitos de la visa y los lleva al link que es del gobierno de Canadá, en donde les dice los requisitos de las visas. O sea, ya está toda esta información condensada, ya hicimos el trabajo para ustedes y por eso la importancia de asistir a la expo, porque ustedes van a poder ver toda la información de todas las instituciones ahí sin esconder nada. Ahí está todo bien clarito. Sin obstáculos. Sin obstáculos, sin obstáculos, sí. Es la palabra que quería. Bueno, yo le resumo rápidamente. Centennial College ofrece más de 160 programas a los estudiantes internacionales, todos ellos.
todos ellos califican para el Post-Graduation Work Permit, excepto el de ELL, que es el inglés como segunda lengua, que ya les dije que eso, esos tipos de programas no califican para ni para estudiar, ni para trabajar mientras estudian, ni para este permiso de trabajo. Pero el resto, claro, todos los programas de Centennial califican para este permiso de trabajo. Yo les hago más rápida todavía esa búsqueda. No, no, y es importante hacer esa aclaración, que es el inglés como segunda lengua es el que no permite trabajar ni te da el permiso de trabajo posgraduado, pero no se confundan, los programas de Foundation no son un programa de inglés como segunda lengua, es un inglés técnico, porque sí, muchas veces preguntan y preguntan en la expo o preguntan en la conferencia de la embajada y la embajada, si le dices, pues, ¿puedo estudiar inglés? Te van a decir, y trabajar, te van a decir que no, pero no, claro, es un programa de inglés. Y porque siempre pasan las ferias. Perdona, Steven, porque el nombre propio de estos programas es Business Foundation, es Hospitality Foundations, es Technology Foundations, ese es el nombre oficial de esos programas, se llaman Foundations. Nosotros, para que nos entiendan la modalidad de programa, lo hemos traducido por inglés técnico, pero si ustedes se lo presentan al oficial de inmigración, a la Embajada de Canadá, como un programa de inglés técnico, solo por tener la palabra de inglés, ya le van a decir que no califica para el permiso de trabajo, porque no es así, porque los que tienen los programas con el nombre, claro, English or French no califican, pero recuerden, los programas de Foundations no tienen el nombre English en su título, es Health Foundations, son diferentes, son seis diferentes. Muy bien, vamos acá con una pregunta de Campos B40 y dice, ¿es seguro que me den 3 años de permiso de trabajo al graduarme? Porque dicen que es en base a los años de estudio el permiso de trabajo de posgraduado. Voy a hacer una aclaración, ni Minerva ni yo somos asesores migratorios, por lo tanto, no podemos entrar mucho en detalle, pero por eso es que los invitamos a las conferencias de la embajada, en donde van a dar esa información directamente. Las conferencias de la embajada son la semana que viene, tienen una conferencia cada uno de los 3 días y ellos lo muestran clarito, pero bueno, lo que les decimos es lo que sucede en práctica. Si estudias un programa de 1 año, te dan una visa de trabajo posgraduado de 1 año. Si estudias un programa de 2 años, te la dan de 2 y hasta de 3, pero en práctica se ve que dan la visa de 3 años, ¿cierto, Minerva? Así es, muy bien lo has dicho. Bueno, yo creo que ni los asesores de inmigración pueden contestar esta respuesta con exactitud, porque quien tiene la última palabra en temas de inmigración son los oficiales autorizados por el gobierno de Canadá, pero como ha dicho Steven muy bien, normalmente los estudiantes que estudian 2 años, ya sea un solo programa que dure 2 años o combinando 2 programas de 1 año de duración cada uno, califican al permiso de trabajo de 3 años, el PGWP de 3 años, que es la duración máxima. Pero claro, si leemos la ley de inmigración sobre este permiso de trabajo, dice que la duración del permiso de trabajo es la misma de los estudios. Hay casos muy, muy, muy poquitos de estudiantes que sí que han estudiado 2 años y le han dado un permiso de trabajo de 2 años. No sé si era porque el oficial de inmigración tenía mal día o qué pasó, pero eso ocurrió y no puedo, ni nadie, ni Steven, ni yo, ni ningún asesor de inmigración, recuerden garantizarles nada, nada de estos temas migratorios, nada. Solamente aconsejarles. Claro. Claro. Bueno, vamos acá con más preguntas. Y me volví al inicio de Instagram porque teníamos muchas preguntas y no se me desesperen tanto Instagram como Facebook. Stephanie Guard me pregunta, ¿hasta cuándo podemos aplicar para las clases de enero? Me interesa el diploma de 2 años. Bueno, pues a esta persona que veo que ya tiene el programa en mente, yo le invito a que aplique desde ya. Desde ya puedes contactarme, yo te puedo ayudar con los documentos que tienes que enviarnos, empezar tu proceso de admisión y ya cuando quedes aceptada, solicitar el study permit. Desde ya, Centennial College, estamos aceptando y procesando admisiones para winter, para enero 2022. Entonces, cuanto antes, mejor. ¿Por qué? Porque así se van a garantizar un cupo en el programa y van a tener más tiempo para todo el trámite migratorio de solicitud de study permit. Claro, y es muy importante aclarar, Minerva trabaja para Centennial College, ella no trabaja para el gobierno canadiense, es decir, ella no se encarga de decir si sí van a aceptar o no van a aceptar las visas, cómo tienen que meter la documentación. Ella lo que se encarga es de reclutar estudiantes para el college, ¿verdad, Minerva? Así es. Muchas veces, pues, siempre les invito a que vayan a la website oficial de Canadá, como acabo de hacer, y hay ciertas preguntas que puedo atreverme a contestarlas por mi experiencia. O sea, les estoy dando mi experiencia porque
No le he comentado, creo que en esta sesión, pero yo he sido estudiante internacional, entonces yo me atrevo a veces a darles algunos consejos desde mi propia experiencia, pero no estoy avalada para hablarles de estos temas migratorios. Y es que no es que no querramos, sino que en Canadá hay restricciones sobre lo que uno puede y no puede decir, especialmente cuando uno se mete en los caminos de los especialistas. Entonces, aquí hay una pregunta de Viero V que nos hizo al inicio del Instagram, del en vivo en Instagram, y pues lamentablemente no la podemos responder nosotros. Entonces, esa te invito a que acudas a la expo para que estés tanto en la conferencia de la embajada o en la conferencia de uno de los tres consultores o abogados migratorios que vamos a tener en la feria y se las hagas directamente a ellos, que esa es su especialidad. Vamos con Catherine Rodríguez. ¿Un estudio tecnológico en Colombia vale? Vamos a asumir que tiene un estudio tecnológico en Colombia, si eso le vale para poder inscribirse con Centennial. Si esta persona tiene unos estudios de 3 años, tecnológicos de 3 años de duración, le va a permitir entrar a un posgrado. ¿Ok? A un posgrado le va a permitir, sí. Y también se le podría considerar los programas Fast Track, sí. Muy bien. Por acá tengo otra pregunta. Dice, Viero V, ¿qué significa pathway? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Siempre la tenemos. Y yo te voy a decir una cosa. Pathway lo usamos siempre para una cosa que es principalmente pathways de las escuelas privadas de idiomas al programa principal de una institución superior, ¿no? Que les ayuda a cumplir el requisito de inglés. Pero yo creo que el pathway se puede usar para diferentes aspectos. Por ejemplo, el pathway de ir de los estudios a un permiso de trabajo. De un permiso de trabajo puedes tener el pathway para entrar a la, calificar a la residencia permanente. Y luego, pues, el pathway de un college para entrar a una universidad. Bueno, con esto les digo que pathways lo podemos traducir como significa camino. Camino, transferencia, puente. Sendero. Exacto. Ajá. O sea, pathway puede ser muy amplio, pero la idea es son como unión, nexus de unión que les permite ir de una institución a otra, de un estatus migratorio a otro, de un programa de college a otro, ¿no? Nexus, pathways, puentes. Yo lo traduzco más como puentes, camino. Y usualmente cuando usamos el término pathway aquí en la industria educativa, es cuando un estudiante toma un curso de inglés con fines académicos para poderse inscribir a la universidad o al college que él quiera, lo toma en una institución privada de idiomas y luego ya esa institución privada tiene convenios con las instituciones educativas de estudios superiores y ya pasa directamente o es aceptado directamente en el college o universidad. Ese es el como lo utilizamos aquí oficialmente, ¿verdad, Minerva? Así es, sí. Bueno, vamos acá con más preguntas. Dice DLI, nos preguntan. ¿Qué significa el DLI? Ah, DLI es Designated Learning Institutions, ¿no? Instituciones de aprendizaje, instituciones de enseñanza designadas, ¿no? Ya aprobadas por el gobierno de Canadá, DLI. Eso es un número, les digo, es como nuestra cédula que el gobierno de Canadá otorga a todas las instituciones educativas que pueden enseñar, que pueden ofrecer sus programas a los estudiantes. Y a veces hay instituciones privadas con ese DLI. Por eso es importante que entren a esta website, canada.ca, y descubran si esas instituciones privadas, luego sus programas le van a permitir conseguir el permiso de trabajo al graduarse. Así es, y con este mismo número uno, al ingresar a la página oficial del gobierno, ustedes pueden ver qué programas les otorgan el permiso de trabajo posgraduado, porque ahí mismo lo indica en la página oficial del gobierno canadiense. Vamos con preguntas de Facebook. Aquí Alicia Gallo nos pregunta, ¿es difícil irse con el núcleo familiar? Creo que hay muchas personas que siempre piensan venirse con toda su familia y es algo muy común que hemos visto en las ferias. Cuéntanos, Minerva, tu experiencia. A ver, personalmente yo diría que no es más difícil. Creo que es más fácil porque vienes a un país nuevo ya acompañada, ¿no? Ya con apoyo de tu propia familia. Lo que puede ser es un poquito más costoso porque es cierto que la solvencia económica debe aumentar para mostrarle al gobierno de Canadá. Pero no, yo creo que no es difícil. O sea,
Yo creo que dar el paso a venir a un país nuevo puede parecer un reto, un precipicio, pero háganme caso, es posible. Yo lo hice hace 13 años. Tengo el gusto, el placer de ayudar a cientos y miles de estudiantes internacionales a que vengan a Canadá. Ya llevo 10 años ayudándoles y es posible. O sea, es una opción que lo pueden realizar, lo pueden hacer posible. No tengan miedo, no olvídense de las dificultades porque pues las van a ver, pero recuerden que las van a superar. Muy bien. Bueno, por acá pregunta de Lilian Cortés, ¿qué certificado de inglés requieren? IELTS y qué puntuación. Y también les recuerdo a los que nos acompañan que tenemos a Kael, que es un examen de certificación de inglés que estará participando en la feria y que lo pueden tomar en línea. Cuéntanos un poco más, Minerva, ¿de qué exámenes toman ustedes? Bueno, pues Centennial College aceptamos diferentes exámenes para que el estudiante cumpla el requisito de inglés de nuestros programas. Aceptamos TOEFL, aceptamos IELTS, pero solo modalidad académica. Aceptamos MELAP, aceptamos KAEL, como has dicho tú. También aceptamos Duolingo, English Test. También los Pathways con escuelas privadas con las que ya tenemos un acuerdo. Centennial College, pueden usar el examen de inglés propio de Centennial College, que solamente cuesta $90 canadienses. Y bueno, pues esa es la oferta de exámenes, de certificados que pueden usar para cumplir el requisito de inglés de su programa. Muy bien, acá tengo una pregunta de Blanca González y creo que se nos están confundiendo un poco. Dice Blanca, si la persona ya sabe inglés, ¿tiene que hacer ese curso para poder entrar a estudiar en Centennial College? Vamos a ver cuáles son los requisitos para ingresar a Centennial College. No necesariamente, o sea, hay estudiantes que ya tienen un inglés avanzado, muy alto, y ya haciendo alguno de estos exámenes que acabo de contarles, ya obtienen el puntaje necesario para entrar al programa principal. O sea, hay algunos que obtienen un puntaje inferior que no le permite entrar al programa que quieren estudiar, se les da diferentes opciones según ese nivel que tienen ya, ¿no? Me preguntabas la pregunta anterior que cuál era el puntaje para el IELTS. Sí. A esta persona me gustaría que me definiera o que me dijera con más exactitud qué programa quiere estudiar, porque el puntaje del IELTS depende de algunos programas. Los post-secondary piden un IELTS total de 6.0 y que ninguna banda sea inferior a 5.5. Y, por ejemplo, los programas de posgrado, de fast track, piden que el IELTS académico sea de un total de 6.5 y ninguna banda inferior a 6.0. Sí, no, y es importante recordar que los certificados de diplomados son programas que puede tomar cualquier persona que acaba de regresar del bachillerato, de la preparatoria o educación media, como le llaman en Chile, y pueden tomar este curso acá en Canadá que tiene validez profesional 100%, les permite estudiar y trabajar y les permite, les da el posgraduado al graduarse, pero también los posgrados son programas para quien ya tiene una licenciatura, una carrera en Latinoamérica. O una carrera técnica de 3 años, ¿ok? Un tecnólogo de 3 años también califican a un posgrado o a los fast tracks. Y acá tengo pregunta de Josefa, dice, ¿qué suele ser más económico, un diplomado de 2 años o un posgrado de 2 años? Pues prácticamente la matrícula está por igual en cualquier programa que ofrece Centennial College. Un semestre, recuerden, en Canadá equivale a 4 meses de estudio, que no son 6 meses, son 4 meses de estudio. Y la matrícula en Centennial College, ya sea para un diploma, para un posgrado, puede estar en unos $8,500, $8,800 canadienses, aproximadamente en ese intervalo. Y ahí estoy incluyendo la matrícula o colegiatura, las tasas estudiantiles y el seguro médico. Muy bien. Vamos con acá más preguntas y dice Nicolás Zamora, ¿los posgrados tienen opciones de co-op? A ver, voy a corregir un error común que veo que hay pues en estos eventos, ¿no? Los estudiantes veo que llaman co-op a la práctica laboral, pero yo les quiero pues contar que no solamente el concepto de co-op significa práctica laboral. Hay otros conceptos, por ejemplo, field placement, internship, experiential learning, todos esos conceptos que ustedes lo pueden ver
dentro de la currícula de todos nuestros programas. Ustedes ven algunos de estos conceptos que yo les acabo de contar, significa que su programa les ofrece práctica laboral, ¿ok? O sea, no quiero que porque no vean el nombre de COAP ya descarten un programa porque se crean que no tiene práctica laboral. Es cierto que comúnmente se creen que toda la práctica laboral se llama solo COAP, pero no es así. Y bueno, contestando a la pregunta, sí, tenemos muchos posgrados de negocios que ofrecen la opción de COAP, ¿ok? Que para que califiquen el estudiante tiene que cumplir ciertos requisitos académicos. Hay otros que, por ejemplo, los posgrados de comunicación, los posgrados de turismo, que ofrecen field placement, una práctica laboral obligatoria que el estudiante la tiene que hacer sí o sí, aprobarla para poder graduarse. Y la idea es eso, salir con experiencia laboral canadiense para que se les aumente las posibilidades de quedar contratados. Muy bien. Acá tengo pregunta de Mayra Elizabeth en Facebook y dice, ¿cuál es el tiempo de estudio de las carreras? Entonces, más o menos que nos pudieras decir a grandes rasgos cuánto tiempo se estudia cada tipo de programa, porque en Latinoamérica nosotros la educación es licenciatura, maestría y doctorado. Claro. Y luego toma uno un diplomado que no tiene, que tiene validez académica, pero no tiene validez profesional. Claro, entonces, cuéntanos un poco de, porque acá en Canadá se llaman parecidos, pero hay también muchos nuevos y no los conocemos. Como les decía, en Canadá hay dos instituciones de educación superior, las universidades, que es la que ofrece estos títulos, estos programas que acaba de mencionar Steven, las licenciaturas, las maestrías y los doctorados, pero luego estamos los community college, los colleges, que ofrecemos unos programas muy novedosos, muy innovadores, con una salida profesional muy alta para los graduados, pero las titulaciones varían, son diferentes a las universidades. Sus ustedes han terminado solo el bachillerato, califican para estudiar programas de postsecundaria, que es después de la secundaria, ¿no? Post-secondary. Ahí pueden estudiar tres tipos de programas, los certificados que duran un año o dos semestres. Luego están los diplomas que duran cuatro semestres y los advanced diplomas, los diplomas avanzados que duran tres años, lo que equivale a unos seis semestres de estudio. Que ya ustedes han terminado el bachillerato, perdón, la universidad, pueden estudiar un graduate certificate, un posgrado, que normalmente dura un año de estudios, excepto dos. Nosotros tenemos dos posgrados, el de Global Business Management y el de Business Analytics and Insight, que esos dos posgrados duran dos años, cuatro semestres. Y luego tenemos los Fast Tracks, los programas de rápido acceso para graduados de la universidad en el área de ingeniería, que pueden estudiarlo en modalidad rápida, diploma, que no serían dos años, quedaría en un solo año. Y luego pueden estudiar la modalidad Fast Track de los Advanced Diplomas, que no serían tres años, serían solo dos, porque se les quitaría, se les homologaría todas las materias del primer y del segundo semestre por sus estudios previos. Espero no haberles confundido con tanta cosa. No, en realidad nos ayudaste bastante y de hecho acá tengo una pregunta por parte de un estudiante y dice, buen día, tienen un posgrado en ciencias aplicadas al cannabis o algo similar. Y antes de que me respondas eso, es muy importante que todos los que nos están acompañando ingresen a la página web de centennialcollege.ca y vean el listado de programas que tienen para ustedes, porque son más de 140 programas, si mal no estoy, si no estoy correcto. Más de 160. 160 programas educativos en diferentes ramas y áreas. Entonces, los invitamos a que ingresen ahí para que vean la gran cantidad de programas que ustedes pueden estudiar. Pero bueno, ahora Minerva, dinos, ¿qué programas nuevos que no conocemos en Latinoamérica ofrece Centennial College que pueden ser de gran interés para todos? Bueno, pues Centennial tenemos muchos programas nuevos que los hemos abierto porque la industria nos lo ha pedido, ¿no? Desde advertising, creative and digital strategies, marketing digital, cybersecurity, inteligencia artificial, diseño de videojuegos, diseño y diseño de productos, por nombrarles algunos, ¿no? Son los programas así que Centennial ha creado y abierto en los últimos dos, tres años.
A raíz de esta pregunta, es cierto que Centennial College ha abierto un programa nuevo que se llama Cannabis Cultivation and Processing Program, pero lamentablemente no está abierto para estudiantes internacionales, ¿ok? En este área, pues, no tenemos todavía ningún programa abierto para estudiantes internacionales. Pero revisen la website, pregúntenme por qué, según su deseo de qué quieren hacer aquí en Canadá, puedo ofrecerles algunas opciones para que luego vayan a nuestra website, que es centennialcollege.ca, y gracias a vieron que la escribieron. Y en el botón mágico, como digo yo, el botón de la lupa, ahí pueden escribir el nombre del programa que les recomiendo y leer más, leer de qué va, leer las materias, qué salidas profesionales. Y una cosa que Centennial lanzó en marzo, hace poquito, es que en cada programa hay a la derecha como 5 o 6 opciones de empleo que pueden conseguir, de puestos de trabajo que pueden conseguir con ese programa, y sobre todo el sueldo a la hora que consiguen con ese empleo. Y de verdad es muy interesante esa herramienta y pues les ayuda mucho para ubicarse luego ya en el mercado laboral con cada programa. Y ya que entramos a precios, estoy seguro de que muchos quieren conocer cuánto cuesta estudiar en Centennial College y también a cuánto pueden aspirar al graduarse. Bueno, yo comenté antes que el precio al semestre está aproximadamente en unos 8.500, 8.800, varía por programa. A Centennial solamente tienen que pagarnos la matrícula, ¿ok? Solamente la matrícula. El resto, pues, ya es a otras personas, el tema del alojamiento, de transporte público, de libros, etcétera. Haciendo la cuenta rápida de cuánto se puede gastar un estudiante internacional en Canadá por un año de estudios, incluyendo todo, incluyendo matrícula, incluyendo alojamiento, libros, transporte público, teléfono, etcétera, el rango puede ir de entre 25.000 a $30.000 canadienses por persona. Anuales. Ajá, aunque luego se recomienda, bueno, esto es lo que se recomienda que muestren de solvencia económica cuando van a aplicar al study permit. Como mínimo, claro, cuanto más, pues mejor. Si vienen con dependientes, los expertos dicen que es bueno que añadan a esa cantidad de $4,000 o $5,000 por persona adicional, ¿no? Por su esposo, por su hija, por etcétera. Luego, haciendo la cuenta rápida, piensen que mientras están estudiando, pueden trabajar 20 horas a la semana. El sueldo mínimo legal en la provincia de Ontario ahora mismo es de 14.25. Entonces, podrían llegar a generar un ingreso mensual de, pues, unos 1,000, podríamos decir, entre 900 a $1,000 canadienses al mes. Y luego, al graduarse, se estima que un graduado, el sueldo inicial puede ser de $40,000 a $60,000 canadienses al año, ¿ok? Puede ser mucho más, puede ser un poquito menos, pero aproximadamente esos son los rangos de $40,000 a $60,000 canadienses por un año de trabajo. Excelente. Y bueno, por acá tengo otra pregunta por parte de Ivierovi y dice: ¿puede aclararnos más sobre cómo aplicar a los programas de Foundation como estudiante internacional? Claro, pues a esta persona o a todas las personas interesadas en los programas de Foundations, por favor escriban a mi correo mrojas@centennialcollege.ca. Cuéntenme que están interesados en hacer el programa de Foundations y lo primero que voy a hacer es enviarles el formulario de inscripción. Lo deben llenar, es poner sus datos personales y una buena noticia es que Centennial College nunca les va a cobrar por application fee, no tenemos una tarifa de inscripción, es gratis. Con eso yo, bueno, mi equipo le vamos a dar un número de estudiante, la cédula de Centennial College se lo vamos a dar y ya con ese número y unos pasos que le vamos a compartir, tiene que hacer la reserva en nuestro examen de inglés, en el examen online de Centennial College. Claro, les vamos a mandar también el sample test, un librito con preguntas, con ejercicios para que se preparen. Ustedes reservan el examen, el día, la hora, lo pagan. Recuerden que cuesta $90 canadienses y al hacerlo,
van a conseguir el puntaje. Si ese puntaje es de 141, bingo, ya pueden celebrarlo porque consiguieron el puntaje necesario para los programas de Foundations. ¿Qué es un puntaje, una puntuación superior? Bueno, eso significa que ya no hace falta que vayan por el Foundation, que ya pueden entrar al programa principal. Y si es menos de 141, pues también les diremos, pues estudia inglés como segunda lengua con nosotros, con alguno de nuestros socios, etc. Ese es el proceso. Muy bien. Uno. ¿Ibas a continuar, Minerva? No. Quedo atenta a lo que necesites. No, y bueno, también les recuerdo a todos los que nos acompañan que si tienen dudas y quieren también que Minerva les explique más a fondo, pueden asistir a la expo virtual que va a ser la semana que viene, los días martes, miércoles y jueves. Minerva, junto con sus compañeros de Centennial College, va a estar presente en nuestra feria virtual en nuestra página web www.venteacanada.com y ahí estará en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hora México, Colombia, Ecuador. Consulta tu zona horaria y ella va a estar ahí presente para responder sus dudas. Van a tener un chat y una forma de chatear con ella en forma privada. Todo esto de forma virtual e incluso si lo desean y si Minerva tiene el tiempo, pueden incluso hacer una videollamada. Entonces, esta es una gran oportunidad para todos ustedes para aclarar sus dudas y también los invito a que escuchen las conferencias que vamos a tener por parte de la Embajada de Canadá, en donde también nos van a dar información nueva sobre las restricciones y los nuevos cambios que vamos a tener debido a la pandemia y también cómo poder hacer los trámites de visas de estudio y ellos también nos explican un poco de cómo ustedes pueden cumplir su sueño de estudiar, trabajar y quedarse a vivir en Canadá. Entonces, por acá tengo más preguntas. Dice Josefa, el horario de la expo, horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, los 3 días, 18, 19 y 20 de mayo. Este horario es hora Colombia, Ecuador y México. Consulten su zona horaria. Vamos acá con más preguntas. Dice Silvana Alm en Facebook. Hola, si quisiera iniciar mis estudios en septiembre, ¿cuándo debería iniciar mis trámites de visa? Ya, o sea, si es septiembre del 2021, pues es ya, y digo ya porque hace unas semanas el gobierno de Canadá anunció que para aquellos estudiantes que quieren empezar su programa ahora en fall 2021, que es septiembre, y hayan hecho la solicitud de su study permit antes del 15 de mayo, les garantizan que les van a dar una respuesta de su solicitud de estudios antes del inicio de clases, ¿no? Dice que si la solicitud viene después del 15 de mayo, no pueden garantizar esa respuesta. Entonces, ya esta persona, si quiere ya septiembre, pues contáctame lo antes posible para ver qué programa quieres. Ojalá ya tengas ese paquete de admisión con los documentos que requiere tu programa listo. Si lo tienes listo, me lo puedes mandar y yo pido al equipo de admisiones que metan el turbo y a ver si te pueden dar una respuesta lo antes posible para ver si meter los papeles el 15 de mayo, que es este sábado, o no muy lejos de esa fecha. Y bueno, en Centennial College empezamos las clases en septiembre, el 7 de septiembre. Es cuando empezamos muy bien. Las clases. Muchas gracias. Y acá nos pregunta Ana María Solano, ¿existe la opción de estudiar desde mi país de origen de forma online y luego viajar a Canadá a hacer la práctica? Bueno, esto de los estudios online han surgido por la pandemia, pero antes de la pandemia los estudiantes internacionales tenían prohibido estudiar online y tenían prohibido estudiar desde su país de origen. O sea, no era posible y sobre todo porque no calificaban para el permiso de trabajo. Desde hace un año, pues todos estamos reinventándonos, haciendo cambios, etcétera, excepciones, y Canadá, pues permitió otorgar ese permiso de trabajo a los estudiantes internacionales que estaban estudiando online, porque es la única modalidad que hemos podido seguir ofreciéndoles la educación en Centennial College y en muchas otras instituciones. No sé qué va a pasar en septiembre. Centennial College va a dar un comunicado antes del 1 de junio, donde va a anunciar cómo va a ser nuestras clases, nuestros programas en septiembre, en el semestre de fall 2021.
No sé, ahora mismo sí que se están dando principalmente online. Hay algunas materias que son en modalidad híbrida. Esto requiere que el estudiante vaya al campus a hacerse esas prácticas esenciales y obligatorias en sus salones. Pero no le puedo contestar a esta persona porque depende de cómo va a ser la educación en septiembre. Si la educación va a seguir dándose online, pues esta persona puede empezar a estudiar online desde su país de origen, siempre y cuando haya aplicado al Study Permit canadiense y se lo hayan aprobado. Y luego, cuando ya pues, lo requiera o cuando el programa ya vuelva a ser presencial o el programa le exija estar en el college, venir a Canadá y luego ya calificar al permiso de trabajo al graduarse. Muy bien. Excelente. Muchas gracias, Minerva. Acá tengo una pregunta de Luis Aldair. Dice, soy panameño y estudio licenciatura en trabajo social. ¿Se puede hacer prácticas en Canadá? Y en el caso que no sé nada inglés, ¿se puede tomar cursos? Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis muy importante. Ningún extranjero puede trabajar en Canadá sin un permiso de trabajo. Y para obtener un permiso de trabajo en Canadá, aunque sean prácticas y aunque sea de forma gratuita en Canadá, no está permitido que un extranjero venga acá y, entre comillas, le quite el trabajo a otro canadiense. Es un sistema proteccionista, así está, así es. Y, bueno, los beneficia a ustedes cuando ustedes ya estén de este lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes como extranjeros requieren una visa de trabajo. Solo existen dos formas de obtenerla. Uno, de obtener una oferta de trabajo por parte de una empresa canadiense que haya hecho un proceso largo y extenso con el gobierno de Canadá en el que le demuestre que no existe ninguna otra persona más en todo el país que ejerza esa labor que usted va a hacer. Es decir, que usted es un genio en la ingeniería y que lo vienen a traer de Latinoamérica porque usted es el que sabe cómo fabricar la parte tal y usted la va a hacer. Entonces, sí, no es cosa sencilla, no es fácil y mucho menos están contratando personas para traerlas para hacer otros tipos de trabajos. Antes existía, antes se podía, a partir del 2015 las reglas cambiaron. Somos sinceros y se los decimos así de golpe, puede sonar muy fuerte, pero así es la cosa. La segunda forma para que ustedes puedan trabajar en Canadá es mediante el estudio. Y es por eso que en Venta Canadá van a escuchar que todas las opciones para poder trabajar en Canadá y para poder emigrar a Canadá están relacionadas con el estudio, ya que el gobierno federal le da preferencia a los estudiantes internacionales porque ustedes invirtieron en su educación, invirtieron en el país y ustedes salen graduados de un instituto canadiense sabiendo hacer las labores y contribuyendo al erario público. Entonces, es muy importante que tomemos esto en cuenta, ¿verdad, Minerva? Muy bien dicho. Muy bien, pues bueno, ya no tengo más preguntas por acá. Nos había hecho la pregunta Lilian Cortés que si existe IELTS para certificado de arquitectura. Sí, no el IELTS académico lo podemos aceptar para el programa de Architectural Technician, que es un diploma de 2 años, o también lo podemos aceptar para el Advanced Diploma de Architectural Technology. El resultado, creo, del IELTS que exige es de un total de 6.5 y ninguna banda inferior a 6.0. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Minerva, por tu tiempo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí en esta sesión. Y les recuerdo que Minerva Rojas, junto con sus compañeros, va a estar en la Expo la semana entrante, los días 18, 19 y 20 de mayo, en www.ventacanada.com. Les recuerdo que se registren a la Expo y también se registren a su conferencia que va a tener a las 10 de la mañana, hora México, Colombia, Ecuador. Esta es una de las primeras conferencias, es después de la de la embajada, entonces los invitamos a que acudan a la conferencia de Centennial College. Así es, será el próximo martes 18 de mayo, ya estaré lista a las 10 de la mañana, hora de México, Colombia, pues con mi PowerPoint y con toda la información que siempre me gusta compartirles por el bien de ustedes para que elijan la mejor opción para que hagan realidad los planes o los objetivos que quieren cumplir en este país. Perfecto, pues muchas gracias, Minerva. Y aquí tengo otra pregunta, que si uno puede optar por un curso de inglés, sí, uno puede tomar un curso de inglés en Canadá, pero estudiar inglés no permite trabajar. Es muy importante eso. Así es, muy bien dicho. Gracias, Steven,
como siempre, por tu apoyo en ofrecer la educación canadiense a nuestros amigos latinos, a ustedes decirles que no tengan miedo, que vengan a Centennial, que vengan a Canadá, les esperamos, este país necesita a más estudiantes internacionales y agradecerles su atención y espero Y verles mira, en Minerva, si próximos no, meses. Dime, dime. yo sé que ya nos despedimos, pero acá me llegó otra pregunta, que si ya se pueden inscribir para el 2022 y hasta cuándo estarán aceptando el Duolingo. Buenas preguntas. Ahora les puedo decir que las admisiones para el 2022 solo se están aceptando para Winter 2022. De todas formas, creo que el semestre de Summer, que es el que inicia en mayo del 2022, en breve, me atrevo a decir que vamos a estar ya aceptando esas admisiones. Y a día de hoy, el Duolingo English Test lo seguimos aceptando. Para las admisiones de Fall y de Winter 2022 y lo seguiremos aceptando hasta que nos digan stop. Cuando nos digan stop, Muy pues bien. tendremos que dejar de aceptarlo. Pero por ahora, apliquen que lo seguimos aceptando. Y acá tengo otra pregunta por parte de Elisa. Bueno, se dejaron llegar. ¿Cuánto tiempo de anticipación debemos iniciar el proceso de inscripción en Centennial College? Se recomienda una anticipación de 4 a 8 meses, o sea, cuanto antes mejor, más que nada por el bien de ustedes, de que cumplan ya los requisitos de ese programa, obtengan su cupo en ese programa y luego tengan tiempo suficiente para el tema de inmigración, que últimamente ha obtenido una demora más larga de la normal. Por esta pandemia, pues para que no llegue ya la fecha de iniciar su programa y estén apurados de que no reciban una respuesta. O sea, de 4 a 8 meses es lo correcto. Cuanto antes, mejor. Sí, acá pregunta de Michelle Gigo, dice, ¿ustedes tienen programas elegibles para el Postgraduate Work Permit? Todos los programas que ofrece Centennial College, todos califican para el Post-Graduation Work Permit, sí. Muy bien, acá pregunta de Viero V, dice, ¿con los foundations se puede tener permiso de trabajo? Sí, hacía tiempo que no les contestaba al estilo mexicano que me encanta. Sí, también. Muy bien, me han estado llegando muchas preguntas. Luego por acá me preguntan que si tienen algún tipo de beca o financiamiento. No, lamentablemente Centennial College no ofrecemos becas para estudiantes nuevos. Luego, cuando están ya estudiando en Centennial College, pueden pues conocer diferentes premios académicos o alguna beca de Loyalty Scholarship que le otorgamos a aquellos estudiantes que eligen estudiar un segundo programa en Centennial College. Eso es una muy buena opción para los que quieren considerar, por ejemplo, un programa de Foundations más uno de posgrado o para los que quieren hacer dos posgrados o un Fast Track y un posgrado. Recuerden, en el segundo programa pueden conseguir ese Loyalty Scholarship, una beca de fidelidad de seguir quedándose en Centennial College. No, y es muy importante que aclarar este punto, que ninguna institución canadiense ofrece becas a los estudiantes extranjeros, al menos no para que ustedes se inscriban, no, no con esta como motivación para que ustedes se vengan a la institución tal, sino que ustedes pueden optar por y concursar por estos premios académicos, pero ya son una vez que ustedes están inscritos, pagaron su colegiatura y presentaron exámenes y muestran que tienen buenas notas y tienen que competir por este tipo de premios, ¿verdad, Minerva? Así es, así es. La idea es que Canadá no les va a ofrecer ninguna institución una beca completa. Suelen ser becas mínimas, por eso hablo siempre en mis presentaciones de esa solvencia económica que deben ya tener para que luego muestren al gobierno de Canadá y le otorguen ese permiso de estudios. Hay países que pueden buscar la opción de un financiamiento educativo, un préstamo educativo. Creo que en México está EDUPAS, creo que en Sí. Perú está el Banco Central de Perú para posgrados. O sea, pueden ver luego dentro de su país qué apoyo financiero pueden conseguir para sus estudios internacionales. Y si necesitan apoyo de Centennial College con esa documentación que les exige, cuenten con ello, que vamos a acompañarles en ese proceso también.
Perfecto. Por acá, última pregunta. ¿Puedo presentar el resultado de mi examen TOEFL a Minerva el día de la expo para iniciar el proceso de inscripción? Sí, esta persona me lo puede, si quiere presentar ya, escribirme un correo, decirme, he estado en el webinar de hoy, de 12 de mayo, y este es mi TOEFL, quiero estudiar este programa, y ya de una te digo si eres apto para el programa que quieres ya con ese TOEFL. No te dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias, Minerva, por acompañarnos en este directo. Y les recordamos a todos que Minerva, junto con sus compañeros de Centennial College, van a estar presentes dentro de la Expo Vente a Canadá la semana entrante en nuestra página web www.venteacanadá.com. Ella, junto con sus compañeros, van a estar en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, así como más de 25 instituciones educativas de todo Canadá. Y también la Embajada de Canadá estará presente para resolver sus dudas sobre cómo ustedes pueden iniciar sus trámites de visas y también qué cambios y restricciones existen o existirán en Canadá debido a la pandemia del COVID-19. Muchas gracias, Minerva, por tu tiempo y muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan una bonita tarde. Adiós, cuídense. Hasta luego, Minerva, que tengas un bonito día. Igualmente.